Diez consejos para una mejor fotografía de paisaje urbano. La fotografía es escapismo. Queremos ver lo que no podemos con nuestros propios ojos, imponentes rascacielos, infinitos horizontes, personas de culturas lejanas. Anhelamos lo distante, por lo que tiene sentido que las fotos del paisaje urbano sean tan populares y comercializables. Espero que estos diez consejos te ayuden a tomar mejores fotografías de paisaje y te inspiren para explorar otras culturas. Justo después del atardecer es un momento fantástico para fotos de paisaje urbano. Después de que la hora dorada se instala, el cielo se oscurece, mientras que las luces de la ciudad se iluminan. Este momento inmediatamente después del crepúsculo o antes del amanecer, conocido como el crepúsculo o la hora azul, yo diría es el mejor momento para fotografiar paisajes urbanos. Las luces del edificio se encienden antes de que el cielo se apague, y el equilibrio de la luz puede parecer casi igual. Es una gran combinación de tonos y vale la pena levantarse por la mañana para atraparlos. Capturar to todo el horizonte con una lente gran angular. Para paisajes urbanos, distancias focales entre 12 y 35 milímetros son una buena apuesta. No es una necesidad, pero apreciarás el gran angular la, mayor la mayoría de las veces. Esto te permitirá capturar un horizonte agradable sin tener que estar a kilómetros fuera de la ciudad y te permitirá incluir un rascacielos completo en forma vertical mientras se encuentra cerca de su base. Utiliza el autodisparador de la cámara y un trípode para obtener resultados nítidos. Para disparar durante las horas doradas y después de oscurecer, un trípode es prácticamente esencial si quieres resultados nítidos. Mejor aún, es colocar la cámara en el trípode y configurar el disparador automático de 2 o 10 segundos para, que, para no tener que tocar o empujar la cámara durante la toma real. Esto ayudará a que la cámara se mantenga más estable, evita las imágenes borrosas y captura resultados increíblemente nítidos. Busca las líneas principales. Al igual que para la fotografía de paisajes, las líneas principales son una parte integral de la composición del paisaje urbano tridimensional. Agregan perspectiva, profundidad e intriga a cualquier imagen, mientras llevan al espectador de un punto del cuadro a otro. En los paisajes urbanos especialmente, las líneas principales pueden crear un, fu un fuerte sentido de coherencia en una escena que de otro modo sería caótica. Piensa en las vías del tren, por ejemplo. Las filas de pistas, rodeadas de viajeros ansiosos y edificios altos, podrían aparecer fácilmente desordenadas y frenéticas, lo que podría ser algo bueno, o podría parecer desenfocado. Pero recordar la imagen con la composición correcta y una línea limpia o una serie de líneas puede atravesar el caos. Por la noche, busca buenos puntos de vigilancia sobre las intersecciones ocupadas. Practica tus largas exposiciones. Luego, busca intersecciones ocupadas de una ciudad. Encontrar la ubicación correcta para un tráfico intenso puede ser complicado. Tienes que conocer una ciudad bastante bien, o al menos tener una idea de dónde se encuentran las calles congestionadas. La idea aquí es el movimiento borroso. El tráfico en línea recta puede ser interesante si tienes algo de variedad en la toma, tal vez rascacielos o un icono de la ciudad cercano. Pero si eso falla, querrás ver algún movimiento. Líneas principales y curvas. Es por eso que los caminos y las intersecciones flexibles funcionan muy bien puedes crear líneas claras a partir del conflicto, el movimiento y el caos. Al igual que los ríos son geniales en paisaje, las fuentes también lo son en paisajes urbanos. Fotografiar fuentes dentro del paisaje urbano puede agregar otro elemento de belleza y serenidad a la imagen. La mayoría de las ciudades están llenas de ellas, desde fuentes pequeñas e históricas que pueden agregar interés a una composición hasta una gran fuente de agua. La luz hace que parezca que se eleva el agua en el aire y crea fotografías emocionantes y espectaculares. Busca patrones. Los patrones tienen la capacidad de aportar una sensación de ritmo visual y armonía a una imagen. A primera vista, una escena común en la ciudad puede parecer aburrida o insulsa. Concentrarse en la repetición de elementos gráficos fuertes como formas, líneas o colores atraerá la atención del espectador y lo hará mucho más interesante. No tengas miedo de incluir peatones en el tiro. Cuando se trata de intersecciones, algunas ciudades más grandes, Nueva York, Tokio, Toronto, Tendrá pasos de peatones donde cruzan en todas las direcciones, deteniendo los coches en los cuatro lados de la intersección. Estos hacen tiros especialmente grandes, con masas nubladas, rodeados de faros y luces de condomino. Cuando los trípodes no están permitidos, improvisa. Muchas empresas con excelentes vistas de la ciudad que atraen a los fotógrafos han tenido la impresión de que los trípodes significan trabajo profesional, y por lo tanto dinero. Estos establecimientos no permitirán que los fotógrafos entren con un trípode, probablemente porque podrían ganar dinero mediante el cobro de una tarifa de permiso o de producción. Me he encontrado con este problema principalmente en Estados Unidos, pero también lo he encontrado en algunas ciudades internacionales que he visitado. En realidad es perturbador pero en, un, en lugar de dejar que te derrote, trata de hacer lo mejor con lo que tienes. Observa si hay un lugar donde puede configurar la cámara para la toma, de modo que no tengas que sujetarla y arriesgarte a que quede borroso debido al movimiento de la mano. Puedes usar tablas, pilares, paredes, bordes, bancos, cualquier cosa que sea plana y segura. Si no puedes encontrar una superficie plana, puedes hacer una. Apoya tu cámara con la chaqueta u otra prenda de vestir. Mira el mal tiempo como una oportunidad, pero con cuidado. El mal tiempo no solo agrega un borde a su foto, sino que la tormenta crea cielos llenos de color y textura, proporcionando una sensación de tristeza, furia, inquietud e incluso paz. En resumen, el cielo tormentoso retrata la emoción. Con humedad en todas partes, parece que la ciudad brilla más justo después de una lluvia la mayoría de las superficies y estructuras aparecerán más coloridas cuando están mojadas, ya que el agua tiende a resaltar la saturación.